único enemigo de la humanidad es el comunista burgués, o sea, la burguesía comunista, que es el mismo y único enemigo con diferente traje, ¿no? ¿Por qué? Porque gobernar, ¿qué nos enseñan los sabios? Los sabios nos enseñan, y esto no pasa de época nunca, que gobernar es poblar e instruir. Bueno, ¿poblar qué es? Poblar es darle suficiente tierra a la gente para que pueda vivir. Instruir es darle suficientes escuelas primarias para que pueda vivir, porque nadie puede vivir sin cabeza. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos 57 años acá y en el resto del mundo? La conspiración mundial contra los pueblos, ¿ah? Contra el hombre, el pueblo, para eliminar al pueblo, ha puesto las cosas al revés. Como buen burgués, el comunista burgués, ha puesto las cosas al revés. Entonces, a la instrucción escolar primaria, completa de 7, 8 años diferentes, le da importancia secundaria. Y eso es lo ocurrido. ¿Y sabe qué le dice al mundo? Que la época lo exige. Esa es la frase del comunista burgués, que pone todo al revés. A la economía primaria le da importancia secundaria. Es por eso que cada vez estamos peor. El poder adquisitivo de los últimos, calcule usted, si usted revisa los últimos 60 años, el poder adquisitivo, ¿cuántas veces ha bajado? Mire, en los años 1920, el auto popular, el Ford Modelo T, ya, del gran hombre Henry Ford, que no fue un capitalista burgués, sino lo contrario, fue un capitalista popular. ¿Cuánto costaba el automóvil Ford Modelo T en los años 20? $300. Un automóvil equivalente hoy día, ¿cuánto le cuesta? $9,000. $9,000. Ahora bien, el capitalismo burgués, ¿sabes lo que pasa, Luis? El capitalismo burgués se contrabandea con el nombre genérico de capitalismo, se contrabandea bajo el título de capitalismo. Y ocurre que es contrario al capitalismo popular, porque el capitalismo popular llega a todos con el producto de óptima calidad militar y con la escuela popular y sus libros de texto decisivos de siempre, que el comunista burgués le dice al mundo que pasó de época. Si él pudiera decirle al mundo que el aire, el sol y el agua han pasado de época, también lo haría. ¿Qué piensas sobre las elecciones que se vienen el domingo? Lo de las elecciones, lo mismo que le digo ahora. Todo es un juego del capitalista, comunista, burgués, monetarista. Es lo mismo. Capitalista, burgués, contrario al capitalismo popular. Capitalismo, burgués, comunista, monetarista. Lo mismo con diferente traje. Tenemos un quitatierras que es Humala, un comunista, ¿ya? Que es una persona ignorante. Y tenemos una Keiko de la corrupción, que es otra persona ignorante. Entonces, ya lo dijo Adolf Hitler, ¿no? Los pueblos cortan cabezas a los que sobresalen. ¿En qué han sobresalido ellos? En nada han sobresalido. Ahora, yo, mire usted, le voy a decir, yo no tengo apuro. Yo no tengo apuro, yo me voy a la tumba tranquilo. Pero eso sí, cumplo con mi derecho y cumplo con mi deber, que es gobernar. Yo gobierno. Yo gobierno, ¿sabe por qué? Porque yo procuro al pueblo lo que los sabios nos enseñan, que es gobernar. Gobernar es poblar y gobernar es instruir. Y yo le agrego tres cosas más. Emplear, industrializar y automotorizar. Porque ¿cómo es posible que acá ni siquiera se puede usar una motocicleta? ¿Ah? Porque tiene que pagar por el seguro 100 veces más. O sea, en vez de pagar 6 soles anuales, se paga 600 soles. O sea, media motocicleta anual. ¿Y por quién va a votar usted? Yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero votar en blanco. Realmente, porque realmente los dos son enemigos. Aunque hay que, a último momento, quizás yo decida, ¿ah?, votar por el menos malo, pero el menos malo no es su mal.
O sea, el menos malo no es un malo. ¿Por qué? Ya tenemos ejemplo con Velasco. Le cobran los medios de subsistencia. Y yo lo estoy diciendo en el canal de televisión holandés, Metropolitan, Metropolis, Metrópolis de Holanda. ¿Qué peor crimen contra la humanidad es cobrarle a una persona los medios de subsistencia o los 7 u 8 años diferentes de la escuela primaria? Yo sé que en la naturaleza nada hay gratis. La instrucción escolar debe ser gratis y obligatoria, pero pagada después con los ingresos los ingresos independientes y o dependientes que la persona tenga, porque en la naturaleza nada es gratis. Pero si Humala no es el mal menor, ¿Keiko es el mal menor? Me parece que Keiko es el mal menor, porque mire usted, uno bajo un sistema de liberalismo libertino, que no es, porque lo que tenemos no es liberalismo, es libertinaje que nos perjudica. Pero uno puede hablar, puede combatirlo, yo lo combato. Pero si nos quitan la pequeña propiedad necesaria para vivir, ¿cómo voy a combatir? El comunista significa intemperie, hambre, enfermedad, ignorancia. En cambio, la Keiko significa corrupción. ¿Qué peor corrupción hay que le cobren, que le vayan quitando con el impuesto progresivo la tierra que lo sustenta? ¿Dónde vamos a apoyarnos? En las nubes. Para vivir hay que apoyarse sobre la tierra y por lo tanto sobre la propia tierra. Entonces, ¿a dónde va a pasar? Mire usted cómo la burguesía comunista no trae riqueza, porque si a una persona le embargan su propiedad, hay 3 casos. La quiere el que tiene menos que usted. Ese es el primer caso. El segundo caso es que la quiera el que tiene igual que usted. Y el tercer caso es que la quiera el que tiene más que usted. En los 3 casos solamente hay transferencia de riqueza de un lugar a otro, pero no hay producción de riqueza. ¿Cómo ve el Perú en los próximos 5 años? Pues si sale Keiko, igual o peor. Pero si sale Humala, ¿sí? Si sale Humala, ¿sabe usted por qué? Porque Humala le van a dar, los dos, mire, los dos dicen, vamos a fomentar el empleo para los trabajadores calificados, ¿ok? Y resulta que aquí, como en el resto del mundo, los trabajadores no calificados, la gente no calificada, somos la inmensa mayoría, siempre. Entonces, los dos no trabajan para la inmensa mayoría. Mire, en los países que son más pobres que el Perú, pero que tienen el mejor nivel de vida mundial, el personal calificado no gana más de 1.25 veces de lo que gana el personal no calificado. Eso es democracia. Y yo represento la democracia, porque ellos aumentan la desigualdad. Tanto el comunista burgués como Humala y la burguesa Keiko aumentan la desigualdad. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 60 años? Aumento de la desigualdad en el mundo. ¿Y quién? La burguesía comunista. Todos los partidos son burgueses comunistas. ¿Puede contarme qué significa el mensaje que lleva en la espalda, que para unos puede considerarse ofensivo? Este de acá. ¿Qué significado tiene para usted? Este es faltan hembras. Faltan hembras, importemos. Así dice acá, ¿no es cierto? Faltan hembras, importemos. Claro, faltan hembras, importemos. Significa lo siguiente, que el mundo le ha dado libertad a la mujer, pero no para que hayan hombres sin la debida pareja. Usted sabe que la libertad es un derecho de todos, pero los derechos van junto con los deberes. Si no habría libertad, no habría responsabilidad. Si no habría responsabilidad, no habría libertad. Entonces, la humanidad
ya está evaluando darle a la mujer, junto a la libertad, la responsabilidad frente al debido hombre de su raza, ya sea que lo conozca o que no lo conozca. Está evaluando, porque ha sido el gran error de la humanidad, darle libertad a la mujer sin la debida responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Yo lo que le digo, Luis, no es teoría, no es opinión, es moral. Que cuando uno sale a la calle normalmente, es un extremo que no se haga amigo de alguna gente de otro sexo, más o menos homogénea con uno. Claro, el otro extremo también sería una locura, que yo pretendiera que todas las mujeres que me gustan, homogéneas conmigo, se hagan amigas. Pero entre los dos extremos, entre el extremo que ninguna se hace mi amiga y en el extremo que todas se hacen mi amiga, está justo el término medio. Aquí pasan los días, los meses y los años, y uno puede salir a la calle y regresa químicamente puro a su casa. Eso sencillamente es extremismo, y yo no tolero ningún extremismo. Contra un extremismo, el otro extremismo, para restablecer el equilibrio, porque el equilibrio es una ley natural, y la finalidad, la única finalidad de las leyes de los hombres, es hacer obedecer las leyes naturales. Listo. El doctor Eduardo Alfonso, que es el mejor médico español y mundial, en su libro de medicina natural, nos enseña en el primer capítulo las principales leyes naturales. Y el mejor médico francés y mundial, Alexis Carrel, nos dice también, y nos dice que la vida es síntesis, y la ciencia también es síntesis. Para que nuestros conocimientos sean útiles, deben ser concisos y sintéticos.